las dejé en casa de mi mamá. Ah, pues están bien, ¿no? Pues sí, es que me gusta que vengas a la puerta, ¿no? Que me abras, que me salgas a recibir. Tú, así personalmente. Como toda una celebridad. Of course, father, of course. Bien. Oye, ¿y ahora tú por qué así como que tan catrín, eh? ¿Tenemos nueva víctima? No, hombre, para nada. Tenemos una visita hoy. Pues por eso, jefe. Una inocente veinteañera. Víctima que ha caído en la guarida del viejo lobo de mar. ¿Qué no, jefe? No seas teto. Viene tu tío a visitarnos. ¿Qué tío? Tu tío, el único que tienes, Rodolfo. Ah, tu hermano. No, el tuyo. Ah. Oye, pero ¿y él qué no vivía en Canadá? Pues en eso yo me quedé, pero seguramente viene a visitar México. A mí, jefe, que lo deportaron. Ah, no. Debe ser él. A ver, chécale. ¡Fofo! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡No! ¡Qué gustazo! ¡Qué gusto verte, Paco! ¿Cómo te va? Bien, bien, adelante, pásale. Gracias. ¿Cómo has estado? Oye, yo muy bien, tú. Te ves muy. Pues muy. Muy juvenil. Sí. Y yo te veo como muy. Muy maduro. ¿Sí o no, Fran? ¿A poco tú eres Paquito? Fran, tío, Fran. Oye, no. Qué bárbaro, estás enorme, pero pues, ¿cuántos años tienes, Paquito? Fran, tío, ya, dejémosle en Fran, ¿eh? Tengo 20, tengo 20. Qué bárbaro. Está enorme, ¿no? Sí. ¿Y tú, Fofo, dónde dejaste a Susan? ¿Vine contigo? Híjole, jamás me imaginé que te fueras a divorciar de ella, ¿eh? ¿Se veían también juntos en las fotos del Facebook? Bueno, pero es que en el Facebook todo el mundo se ve bien. Bueno, pues sí. Lo siento mucho. Pues yo no tanto. Era una bitch. Una bitch, sí. La tía Susan. No manches. Seguro está en Tinder, ¿no? A ver. A ver, búscale, Franz. A ver, a búscale ver. Búscale a la bitch. A ver, ven. Mucho gusto, ¿eh? Yo soy Toña. ¿Acaso asistente personal de Don Paquis? Ya, Toña. ¿Qué, Don Paquis? Ya sé. ¿Qué? La cachaste amarrada de la cama con su máscara de cochino, ¿qué no? Ay, qué perversa, ¿eh, Toña? Siento decepcionarte, pero no. Es que, tío, se proyecta la Toña a veces. Ay, me perdónala. No, que se me hace que al que cacharon fue a otro. Ya nos vamos entendiendo. ¿Qué? ¿Te cacharon y te pusieron de patitas en la calle? Mm, qué perspicaz. Mm. ¿Qué es eso? Quiso decir que es una vieja metiche y que a veces le atinas a sus predicciones. Ah, eso sí, siempre. No la encuentro, tío. A ver. Búscala en match.com, ahí seguro sí la encuentras. Match. Ey, ya, por favor, Fran, deja esas cosas, por favor. Ay, qué, pa. Bueno, y dime una cosa, ¿cómo te sientes? Pues la verdad, genial, liberado. ¿Cómo me ves? ¿En serio? Sí. Uy, pues bienvenido al club. La soltería es lo de hoy, mi Fofo, tranquilo. Pues sí, ya que les queda. Más que con esas entradotas y esa cara de ratón de biblioteca, a ver qué agarra, don Fofis. Sí, Toña. ¿Tú qué? Ahora que viéndote bien no te vendría mal una lipo, ¿eh? ¡Ah! ¡Se quiere llevar! ¡Ah, don Fofis! ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Ratón de biblioteca? ¡Ay, globo de Cantoya! ¡Cabeza de rodilla! ¡Hey, Toña, ya estuvo bueno! Ya falta de respeto, ¿no? ¡No se manche! No, se está manchando ella. Ella fue la que empezó. ¡Cabeza de rodilla! Bueno, ya, tío, ¿qué onda? ¿Dónde te andas quedando, qué? Aquí cerca. Fofo, ¿y por qué te viniste a quedar aquí a la casa? ¿No pagas hotel? No, no, otro gorrón. Yo no le voy a lavar los calzones, ¿eh? ¿De qué tribu te la robaste? No, la verdad es que, pues, me estoy quedando con un amigo, no hay necesidad. Muchas gracias. ¿De quién? A uno que no conoces, se llama Alessandro. ¿Estudió con nosotros? No. Ah, de la chamba. No. Ya sé, del gym. No, pues ni siquiera voy al gym. No, sí se nota. Ah, claro. Seguro es tu compa de batalla, tío. Ah, así es. Bueno, ¿y qué? ¿Nos vas a contar por qué se divorciaron o qué? Toña, ya bájale, neta. Respeta, es mi hermano. ¿Qué? Pues que nos cuente. ¿Qué? ¿Te pusieron el cuerno? ¿O tú le hiciste de chivo los tamales a la gringa? Mira, no es gringa, es canadiense. Por eso, es igual. ¿De veras quieren saber? Sí, hombre, sí, ya no. Pues la verdad es que
Pues es un poco penoso, pero es que me agarraron con las manos en la masa. Sí. Pues sabía, mendigo perro. ¿Quién te viera ahí tan seriosito con su moñito y su carita de cura pederasta? ¿Cura pederasta? Ahora sí te pasaste, Toña. ¿Qué? Ya, bájale. ¿A poco no? ¿Qué? ¿Tu cuerpo de tamal mal amarrado, qué? Síguele, ¿eh? Por eso te dejó la gringa. Lo que no sabes es que después le fue a poner con el vecino para que se te quite. Ya te dije que no es gringa, que es canadiense. Es igual. Oye, ¿y cómo te agarró, Fofo? Cuéntanos. Pues la relación como que ya se estaba deteriorando y pues dejamos de tener relaciones. Y... Ay, no. Sí, y empezaron, ya sabes, ¿no? Las duditas. Ah, ya. Permíteme, ya me imagino. ¡Ay, no! ¡Me duele la cabeza! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! Típico de las viejas, ¿no? Uy, tú te la sabes muy bien, epa. Pues sí, a fin de cuentas, familia, los perros. ¡Ey, Toña! Ah, sí, bueno, pero ¿cuánto tiempo estuvieron sin cuchiplanchar? Poco, como 3 años. ¿Qué? ¡Ay, no! Sí. ¿Cómo? O sea, 3 años sin echar pasión. Uh-huh. Uy, no. No, pues con razón ya estaba como momia, la gringa. ¡Ey, canadiense, Toña! Es igual, pues. ¿Y luego? Luego, pues ya se oxidó hasta que llegó el vecino a hacerte el paro. No, contrataron un detective privado. Madres. Sí. Sí, y empezaron a seguirme y me iba de aquí por allá y pues me tomaban fotografías hasta que, pues bueno, sucedieron situaciones muy... pues muy humillantes. Ya sé. Seguro te agarraron encuerado en un hotel de paso, ¿no? No precisamente. ¿Saliendo de su casa? No. ¿En el coche, verdad? Sí. ¡Lo sabía! También, ¿cómo? ¿Pero cómo en el coche, hermano? ¿Pues qué te sentías, Harry Potter o qué onda? No, pues estábamos ahí estacionados en un paisaje muy bonito en medio de las montañas. Y la verdad es que no estábamos haciendo gran cosa. Pues nos estábamos dando unos besitos y ya. Unos besitos ahí en el aquellito, ¿eh? Toña, por favor, ya ahora sí, ya no te estés pasando de lanza. ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Quién es la infractora? Cuéntanos. ¿Qué esta sí es gringa? No, es de México. Sí, es de Acapulco. ¿Y qué hace una acapulqueña en Toronto? Ah, pues me fue a visitar. Ay. Oye, ¿cómo se llama? Bueno, ya, muchas preguntas. También es mucha información, basta. ¿Qué? Primero nos estás contando todo y luego ya no nos quieres decir cómo se llama la costeña calenturienta. Se dice el pecado más no el pecador. Oye, ¿y sigues con ella o no? Sí, claro, pues sí es mi pareja. ¡Y se salió con la suya, la pinche misera de caleta! Ella estuvo fuerte, Toña. ¿Qué? Ah, sí, que voy yo. Y pues como podrás entender, tuve que hacer mis cositas y que me sacan de patitas a la calle y pues por eso estoy aquí otra vez. Son los riesgos que todo hombre corre cuando anda de cabra, ya sabes. Pero bueno, pues nadie se murió, ¿qué no? Y pues se me anda ocurriendo organizar una fiestecilla, ¿no? Para celebrar la bienvenida de mi tío Fofo. ¿Qué te parece? Ándale, ándale. ¿Somos una? Podemos invitar a las vecinas. Son un par de españolitas que están, uff, preciosas. Y que inviten unas amigas. No, pues yo digo que no es necesario, de verdad, no. Hombre, ¿cómo no? Mira, yo voy a invitar unas amigas para que esto se ponga de ambiente. Uy, no, Toña, no queremos que esto parezca la galagueta. Gracias, ¿eh? ¿Qué? Hijo, no valoran. ¿Y tú, Toña? ¿Para qué no vas a salir hoy en la noche? Hombre, de... A ver. ¿Qué, mi Franz? ¿Qué onda? ¿Tu camisa? ¿Te gusta? ¡Hola, guapa! ¡Ey! ¿Qué tal, Franz? ¡Qué hongo! ¿Cómo están? Pásenle. Ya. Bienvenida, oiga. ¿Cómo están, guapa? Ya estoy bien. Órale, ¿qué onda? ¿Qué onda, chiquiriquis?